¿Lo veis, dioses del Olimpo? ¿Necesitáis más pruebas que esta? Al poner todo su poder divino en el arma, Kratos se volvió mortal, vulnerable a las armas de la muerte. Ensangrentado y destrozado, sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia, debía recuperar la hoja del Olimpo. Humillado ante su ejército espartano, Kratos se arrastró por el suelo. Atender este asunto personalmente. Atenea se ha negado a deshacer su error. Desde luego, preocuparse por una criatura como tú. ¿Por qué? ¿Por qué me traicionas? ¡Eres tú el que me traiciona! ¿Debo cruzarme de brazos mientras el Olimpo está en peligro? Tus manos ya están manchadas con la sangre de un dios. No dejas de atacar a Grecia sin importarte la justicia. Los dioses sois mezquinos y patéticos y vuestro gobierno es débil. No puedo tolerar tamaña insolencia. ¡Soy el rey del Olimpo! Mi manera es la manera de los dioses. Debes someterte y servirme de por vida. No sirvo a nadie. Entonces no me dejas elección. Es elección tuya. Una elección de los dioses es tan inútil como los propios dioses. Incluso ahora, mientras se acerca, tu último aliento sigues desafiándome. Todo aquello que has conocido ahora sufrirá por tu sacrilegio, Kratos. Nunca serás el señor del Olimpo. El ciclo acaba aquí. Pagarás por esto, Zeus. Puedes estar seguro que... A medida que la vida abandonaba a Kratos, los brazos del Hades se extendían para reclamar su premio. Sobre los hombros de Kratos descansaban más cosas de lo que él creía. Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande que haría estremecer los cimientos del Monte Olimpo.
Su muerte era algo que no podía permitir. ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos y mi vida es tuya! ¡Lucha, espartano! No vas a morir aquí. Esto no es el fin. ¿Quién eres tú? Soy la Titani de Gaia, la omnipresente Madre Tierra. He visto cómo te convertías en un poderoso guerrero y he estado contigo a lo largo de todos los sucesos de tu vida, pero ya no podía mirar sin más. Te ayudaré a derrotar a Zeus. La muerte es una forma de escapar, Kratos. Eres un guerrero de Esparta, no un cobarde. Solo un cobarde acepta la muerte. Yo no soy un cobarde. Entonces debes luchar. Te mostraré el camino a las hermanas del destino. Solo con su poder podrás derrotar a Zeus. Mi señora, sabía que no podías morir. Nunca perdí mi fe. Vuelve a Esparta y prepárate para la batalla. Pero nuestros hermanos están muertos. Aún podéis usar una espada. Los espartanos no se rinden. Haced lo que vuestro dios ordena. ¿Y qué hay de ti, mi señor? Voy a por Zeus. Parece que todavía tengo aliados en el Olimpo. ¡Al dios de la guerra! Kratos, ya no eres un dios. Zeus, el Olimpo y la espada que contiene todo tu poder estarán fuera de tu alcance para siempre. Tu única esperanza es encontrar a las hermanas del destino y viajar atrás en el tiempo hasta el momento en el que Zeus te traicionó.
porque solo entonces fue verdaderamente vulnerable. Kratos, para tener éxito necesitas más ayuda de la que puedo darte. Mi hermano Titán duerme en las profundidades de su prisión montañosa. Ve, ha llegado la hora de superarte. Thank you.
¡Urgh!